yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com. Si es la primera vez que te encuentras por acá, te invito a suscribirte ahí en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones, así enterarte cada vez que suba un nuevo video. En el video del día de hoy seguimos con el especial para nuestras muñecas Nancy's y te voy a enseñar una nueva técnica, una nueva variante que vamos a realizarle a nuestro molde base. Verás que es súper práctico y nos quedan prendas súper lindas, así que espero les guste y se animen a realizarlo. Y si tú deseas también aprender muchísimas más técnicas de cómo realizar patrones, cómo elaborar ropa para tus muñecas y hacerle diferentes variantes, te invito a llevar el curso que tengo disponible de patronaje y confección de ropa para muñecas. Ahí en la cajita de información tienes el link que te llevará directamente a la página web, donde podrás ver todo el contenido del curso. Así que chicos, si quieren llevar el curso conmigo, los espero adentro. Bueno, espero que este proyecto les guste y se animen a realizarlo. Empezamos, vamos con los materiales y el procedimiento. Para este proyecto vamos a seguir utilizando nuestros moldes bases que ya aprendimos a realizar en un video anterior. Si te lo perdiste, te lo voy a dejar en la cajita de información y ahí también te está apareciendo el link para que puedas ver y aprender a realizar estos moldes bases. Bueno, vamos entonces a trazar y a cortar en nuestra tela, pero antes voy a hacerle una modificación acá. Miren, vamos a reducir lo que es la altura de esta forma y voy a trazar en mi tela y a cortar. Ok, también hacemos lo mismo en la parte de la espalda. Vamos a reducir la altura a la misma altura, el mismo nivel. Entonces vamos a trazar y a cortar. Tenemos acá lo que es la tela principal, lo que es el forro delantero y espalda. También voy a cortar unas tiritas de aproximadamente 3 centímetros de ancho para los tirantes. Y para lo que es la falda voy a necesitar un corte de 100 centímetros por 20 centímetros. Va a ser un corte bastante largo para que así tenga mayor fruncido y mejor caída. Acá le voy a colocar esta blonda en la parte inferior para que le dé un mayor realce a nuestro trabajo. Bueno, entonces acá en la pieza delantera voy a colocar unos apliques. Acá vamos a cortar unas blondas y una cinta para darle una mejor decoración. Entonces acá te lo muestro, miren, y vamos a darle costura, una costura simple para que tenga un mejor detalle en nuestro vestido. Ya lo tenemos, lo hemos cosido, ok, y ahora vamos a unir estas piezas. Voy a unir el delantero con la espalda y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a unir por los laterales. De esta forma voy a unir estas piezas por los laterales. Esto vendría a ser el forro y acá la tela principal. Bueno, en este caso el forro lo he realizado en la misma tela. Ok, cosemos entonces por los laterales. Acá ya voy terminando. Cortamos los hilos y vamos a abrir entonces estas piezas. Miren cómo nos ha quedado. Este es en la tela principal. Y vamos entonces a unir ambas piezas, la tela principal y acá lo que vendría a ser el forro. Derecho con derecho unimos así, de esta forma, y me ayudo acá con unos ganchitos para que estas piezas no se nos muevan. Entonces unimos estas dos piezas y vamos a coser por todo el contorno. Ok, vamos a coser por todo el contorno de esta forma, como te muestro. Pero antes voy acá a coser lo que son los tirantes para poder ubicarlos. Antes de coser por todo el contorno, acá tengo estas tiras que tiene aproximadamente 3 centímetros de ancho, ok, y bueno, vamos acá a doblarlo así, de esta manera, ok. Son unas tiritas súper delgadas y vamos a coserlo por todo el contorno para hacer los tirantes del vestido. Entonces acá te muestro, estoy cosiendo lo que vendría a ser los tirantes. Ya lo tenemos acá, son dos tiritas, ok, Y ahora lo que vamos a hacer es ubicarlo en nuestro vestido, acá en la parte superior. Entonces lo vamos a ubicar de la siguiente manera para que así los tirantes estén por dentro y tenga un mejor acabado nuestro vestido. Entonces me ayudo acá con unos ganchitos. Miren, estoy ubicando los tirantes por dentro, así, de esta forma. Y acá me ayudo con unos ganchitos para poder sujetarlo. Y ahora sí vamos a coser entonces por todo el contorno como les había indicado. Ok, cosemos desde este punto a este otro punto por todo el contorno a medio centímetro aproximadamente. Vamos a la máquina para coser por todo el contorno. Termino acá ya de coser esta pieza. Retiramos, cortamos los hilos. Cortamos acá el excedente y ya los tirantes están por dentro, como pueden ver. Entonces ahora voy a realizar acá unos piquetes porque estas costuras tienen curva, para que así tenga un mejor acabado al momento de voltear. Entonces ya lo tenemos, ahora vamos a voltear esta pieza. Ya lo tenemos y ahora pueden hacerle un pespunte si lo desean o podemos planchar. Yo voy a planchar esta pieza, entonces para esto utilizo esta planchita que es súper práctica y que siempre me preguntan dónde pueden conseguir una. Y bueno, en mi canal de Telegram te brindo todos esos datos, dónde conseguir esta tela, dónde conseguir la plancha y todos los materiales que yo utilizo, así que únanse al canal de Telegram. Bueno chicos, entonces ya tenemos esta pieza y ahora acá podemos coser lo que es el tirante de la espalda, ¿ok? Podemos coserlo así por la parte interior. Voy a cortar acá los excedentes, ¿ok? Entonces podemos coserlo, darle ahí una puntada, o también podemos abrir la costura e introducirlo para que tenga una mejor terminación. Es lo que voy a hacer. Entonces voy a abrir la costura acá en lo que es la espalda y para esto utilizo esta hojaletera y abrimos la costura. Miren chicos, y por este agujero voy a introducir lo que es el tirante, ok, con respecto a la espalda. Entonces ya lo tenemos ahí y así va a quedar el tirante escondido y tendrá una mejor terminación. También podemos coserlo por encima. Es muchísimo más práctico, pero de esta forma tiene un mejor acabado, por eso lo hago. Entonces acá lo cosemos, cortamos el excedente y así los tirantes quedan por dentro. ¿Vieron? Ya lo tenemos y bueno, la altura lo van probando, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a realizar lo que es la falda. Para esto he dado un remalle en la parte inferior y voy a dar un doblez para hacer una costura, lo que es la basta, y por la parte superior voy a hacerle una costura con la puntada más grande que tenga mi máquina para poder fruncir. Entonces cosemos, acá le he dado un doblez, he cosido y le voy a colocar esta blonda para que le dé mayor realce a mi trabajo. Y en la parte superior realizo el pespunte con la puntada más grande que tenga mi máquina para realizar lo que es el fruncido. Entonces ya lo tenemos, voy a doblar acá por la mitad y voy a marcar mi punto medio. Realizamos acá un piquete y acá me ayudo con un ganchito para marcar lo que es el punto medio. Entonces ya lo tenemos y ahora vamos a jalar los hilos de los extremos para fruncir esta pieza. Jalamos entonces y fruncimos esta pieza. Acá te muestro, ya lo tenemos, miren qué bonito que ha quedado. Y ahora vamos a unirlo con la parte superior de nuestro vestido, punto medio con punto medio. Entonces acá ya lo tenemos y vamos a unirlo y nos ayudamos con unos ganchitos o alfileres, lo que tú tengas a la mano. Acá cortamos este excedente y me ayudo acá con unos ganchitos, ok. Y en la parte acá de la falda, miren, en el lateral lo que vamos a hacer es un doblez así para que tenga un mejor acabado. Y acá vamos entonces a sujetarlo con un ganchito. Hacemos lo mismo del otro lado, hacemos un doblez. Y siempre me preguntan también dónde conseguir estos ganchitos. En mi canal de Telegram te dejo toda esa información. Ya lo tenemos acá. Ahora vamos a coser y de esta manera vamos a unir ambas piezas. Terminamos de coser entonces para unir ambas piezas y así vamos a terminar lo que es nuestro vestido. Miren chicos, ya tenemos unidas estas piezas, le he dado un remalle para que tenga un mejor acabado y voy a darle un pespunte para poder fijar ambas piezas. Entonces acá ya te muestro, miren cómo nos ha quedado. Y ahora voy a colocar lo que son los pegapegas. Ubicamos los pegapegas y cosemos. Cosemos ambos pegapegas y bueno, en el curso tienes mayor detalle de cómo se hace esto, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es coser los laterales. Hacemos un doblez. Me ayudo acá con los ganchitos y cosemos entonces los laterales. Y así habremos terminado nuestro vestido. Miren chicos, qué lindo que ha quedado, con un excelente acabado. Y ahora se lo probamos a nuestra muñeca. En esta ocasión nos acompaña esta linda niña que es una Nancy Comunión, que es muy bonita. Y miren qué lindo que le ha quedado este vestido. Espero que les haya gustado y que se animen a realizarlo. ¿Qué les pareció esta propuesta? Vieron que podemos hacer proyectos súper bonitos utilizando como siempre nuestros moldes bases y podemos realizar muchísimas más variantes de prendas con este molde. Si tú deseas aprender muchísimas más técnicas para elaborar patrones, para confeccionar ropa para tus muñecas, a elaborar diferentes variantes de tus patrones, entonces te invito a llevar el curso de patronaje y confección de ropa de muñecas. Ahí en la cajita de información tienes el link directo para que puedas ver todo el contenido del curso. Bueno chicos, espero que les haya gustado este proyecto y que se animen a realizarlo. Y si lo hacen, ya saben que pueden postear sus fotos directamente en el grupo que tenemos en Facebook, que es Aprendiendo Desde Casa con Karina. Ahí les aparece y también en la cajita de información tienes el link, pueden postear sus fotos directamente. Me encanta ver todos sus trabajos y también me pueden etiquetar. Me pueden etiquetar en Facebook e Instagram para poder ver todos sus trabajos. Quiero invitar también a que te unas a mi canal de Telegram, ahí les aparece, ya que es el único medio por donde posteamos todos los anuncios, también los comunicados y también los moldes de este canal y mis otros canales. Así que chicos, únanse a mi canal de Telegram. Bueno, yo me despido entonces hasta una próxima oportunidad. Si este video te gustó, regálame un like. Y no te olvides de suscribirte en el canal, ahí en el botón rojo, y activar la campanita de notificaciones, así enterarte cada vez que suba un nuevo video. Y me ayudas mucho compartiendo este video con tus amigos y tus contactos, así nuestra comunidad siga creciendo. Yo me despido entonces hasta una próxima oportunidad. Yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com. Nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!